el final de estas elecciones presidenciales, que son las primeras en un escenario de transición al posconflicto. Me complace, por ejemplo, reportarle que ni una sola mesa en estas horas de votación desde las 8 de la mañana fue trasladada por razones de seguridad del material electoral, de los jurados, de los delegados o de los votantes. Las 140 mesas trasladadas lo fueron por razones o de la emergencia en Hidroituango o de la meteorología o de la infraestructura donde se iban a realizar las votaciones. También se constituye esta jornada, doctor Guillermo, en un factor de éxito para nuestra democracia al no registrarse hechos de alteración del orden público. Tuvimos unos hechos en Arauca que fueron rápidamente controlados anoche y hoy por la fuerza pública. Por primera vez también las FARC participa como partido político para la elección de un presidente y el Ejército de Liberación Nacional se declaró en cese al fuego unilateral que hasta el momento ha cumplido. Hay una reducción, óigame bien, doctor Rivera, del 100% en los hechos de afectación de orden público en las jornadas electorales de los últimos 20 años. No se presentaron actividades de manifestación social hasta las 4 de la tarde y estamos insistiendo en que después de esa hora están prohibidas las concentraciones y manifestaciones hasta mañana. No hay amenazas a la seguridad o la estabilidad que vengan de guerrillas, autodefensas o carteles del narcotráfico que hayan actuado en contra de este certamen electoral. También se redujeron en un 100% los hechos trascendentales de violencia contra el sector político, 100%. Y ya lo ha dicho el general Nieto, tenemos aplicación del Código de Policía y 31 capturas por todos los delitos, de los cuales 9 fueron por temas electorales y 22 por orden judicial. El otro gran capítulo, que fue ciberseguridad, hasta el momento no ha tenido ataques que comprometan el buen funcionamiento de las plataformas. Hemos tenido incidentes que han sido controlados y mitigados debidamente por el sistema. Igualmente, consultas muy numerosas de los ciudadanos que fueron atendidas debidamente. Y acabo de cerrar el reporte, señor ministro del Interior, de las 8 regiones de policía, más la metropolitana de Bogotá y Tumaco, donde reportan plena normalidad. Permítame entonces, antes de pasarle la palabra para lo que usted disponga, felicitar a la fuerza pública, tanto a las fuerzas militares como a la policía, por las elecciones en Colombia más seguras de las últimas 2 generaciones de colombianos. Siga, señor ministro del Interior, ¿qué dispone? La fuerza pública permanecerá, por supuesto, en los sitios donde hubo mesas y puestos de votación hasta que terminen allí los trámites administrativos de el escrutinio, su transmisión de datos y de material a la Registraduría del Estado Civil. Igualmente permanecerá, si fuere necesario, hasta el momento en que las circunstancias así lo ameriten, con el objetivo de enforzar la decisión legal de no permitir las concentraciones. Pero déjeme, señor ministro, antes de que levantemos su PMU por el momento, agradecerle también a los ministerios distintos que estuvieron en esta jornada, Ministerio de TICS, Ministerio de Minas, Ministerio de Transporte, en fin, todos y cada uno que ha tenido su papel importantísimo. Y por supuesto a la fuerza pública, yo le quiero pedir, señor ministro, que me acompañe a un gran aplauso a nuestros soldados y policías en todo el país.